Bueno, pues encantada. Encantada porque, en primer lugar, me parece una fiesta preciosísima. Es un reconocimiento a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo creo que esto eh, supone algo importante porque es la implantación que tiene esta asociación y el servicio que hace a la sociedad segoviana. A mí me parece que es una cosa muy buena que la sociedad civil reconozca y que nos pongamos todos a tirar del carro para conseguir la mejor calidad de vida de las personas enfermas de cáncer, en este caso que es de mi asociación, como en otras asociaciones. Y creo que es muy importante esto, que, es que las asociaciones están haciendo una gran labor social y que es importante que se reconozca por la propia sociedad segoviana. Yo soy segoviana. Eh, casada con Segoviano, hijos Segovianos, y yo me acuerdo de una frase que decía mi marido siempre, Moisés, soy más Segoviano que el acueducto. Bueno, pues yo también me siento, vamos, siento Segovia en en el fondo de, de mi corazón. Y la verdad es que me apetecía muchísimo vestirme de Segoviana, es una ocasión preciosa y además creo que, vuelvo a insistir, que es una fiesta con muchísimo raigambre, es una fiesta de las mujeres, es una fiesta también del reconocimiento a la labor de la mujer, porque no olvidemos que Santa Águeda fue pionera en saber lo que tenía que hacer, fue una santa bastante con bastante carácter y entonces creo que es importante la labor de la mujer en la sociedad vamos es fundamental vamos no es que sea bastante importante es que es básica pues van a ser unos días muy muy intensos y además que lo viven muchísimo en el barrio de San Lorenzo tiene muchísima fuerza esta fiesta ¿eh? las mujeres lo han promocionado mucho trabajan mucho la verdad es que iban preparándolo por lo menos cuatro o cinco meses, ¿eh? o sea que lo tienen todo trabajado y estudiado y, y muy bien. Pues mira, empezaremos, eh, hay una misa solemne en San Lorenzo, en la, en la, en la parroquia de San Lorenzo, luego después eh, es el, el pregón, que el, la pregonera es María Teresa Hernández de Contreras, eh, que ya no sé, en fin, me parece que va a hablar sobre la violencia de género, creo, ¿eh? Fue lo que me comentaron. Y, y luego después también eh, hay el reparto de la tejada, la fiesta, todo esto. Luego nos vamos a, al puerto Segovia, donde ya pues, eh, hablará más gente, se dirán más cosas. Es una fiesta como más íntima de las propias aguederas. Y luego a las seis es la quema del pelele. Y luego bollos y vino. O sea que muy bien, un día estupendo.